En esta vuelta electoral tenemos 37 municipios identificados como municipios con probable alta conflictividad, 101 con media y 202 con conflictividad baja. Es importante recalcar que dentro de estos 37 tenemos a los 5 municipios donde se van a repetir las elecciones municipales. Y por supuesto, vamos a tener un refuerzo de presencia policial en esos 5 municipios. Tendremos, como les dije, distribuidos a casi los 42,000 agentes de PNC a nivel nacional y tendremos en distribución y en apresto las casi 2,500 unidades móviles con las que cuenta la Policía Nacional Civil, dentro de las cuales son 2,023 patrullas y 426 motocicletas. Nuestro centro de monitoreo en la Policía Nacional Civil se implementará de la misma forma como se hizo en la primera vuelta, a través de la cual veremos cuál es el desarrollo del evento electoral.